¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¿Para dónde vas tú tan rápido? ¡Cálmate! Antes de mostrarte cómo quedó esta bestia de PC, tengo que mostrarte el armado y además vas a darte cuenta de que, al final, una de estas piezas no va a quedar en el ensamble. ¿Por qué? Ya lo vas a ver, pero luego de que te cuente acerca de nuestro patrocinador del día de hoy. Si estás por armar una PC, o ya la tienes pero tienes que convivir con esta horrible marca de agua que ves acá, CDK Offers es para ti. En su página puedes conseguir montones de licencias de videojuegos y de software OEM a un excelente precio. Como por ejemplo, esta licencia de Windows 10 Pro, que no solamente es 100% legal, sino que ya sabemos que será totalmente actualizable a Windows 11 gratis. Así que para obtenerla, simplemente tienes que ir al enlace de la descripción, hacer clic en comprar, ingresar el código SA25 para obtener siempre el mejor precio posible de la página y luego hacer el pago con tu método preferido, que en mi caso y por seguridad yo siempre elijo PayPal. Luego recibes tu licencia, la activas y listo. Y ojo, porque el código también es válido para todo el software de la web, como por ejemplo el Office 2016, que te queda en este caso tan solo en este precio de por acá. Así que bueno, ya sabes, si necesitas una licencia OEM de Windows, necesitas Office, juegos, tarjetas de regalo de Steam y mucho, mucho más, date una vuelta por los enlaces a CDK Offers que te dejamos en la descripción de este video. Y bien, comenzamos como siempre desempaquetando nuestra placa madre, que en este caso es una MSI Z690 Carbon Wi-Fi. Esta placa, gente, es una locura incluso sin ser tope de gama de MSI. Tiene 18 más 1 más 1 fases de alimentación, lo cual es muchísimo incluso para el CPU que vamos a utilizar. Tiene espacio para no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 unidades M.2. Tiene Wi-Fi, DDR5 por supuesto, soporta PCI Express generación 5. En fin, es mucho más de lo que el 99% de las personas necesitan de una placa madre, sinceramente. Y todo esto a un precio que, dentro de lo que cuestan las Z690, por supuesto que no son nada baratas, tampoco es lo más caro de lo más caro. Y además, miren este detallito. Trae un pendrive en la caja que siempre es recontra útil y además es de 16 GB, todo de metal, buena construcción. Bien ahí, buen detalle MSI. Pero bueno, ya empezando con el armado, ponemos como siempre nuestra placa madre encima de la caja para tener un componente extra de protección contra estática. Y pasamos entonces, por supuesto, a abrir nuestro CPU, que no es otro que el Core i9-12900K, el tope de línea de Intel. La verdad es que no hay mucho que decir de este CPU que no se haya dicho ya en el canal. Es una bestialidad, 8 núcleos de performance con hyperthreading, 8 núcleos eficientes para un total de 24 hilos. Velocidades altísimas, overclockeable, rendimiento para gaming inigualable y bueno, básicamente este es el verdadero motivo por el que me estoy pasando a Intel por primera vez en años, porque creo que ya lo he dicho antes en el canal, yo desde que salió Ryzen básicamente he venido utilizando AMD. Antes era usuario como fiel, entre comillas, yo nunca he sido fanboy de absolutamente ninguna marca, pero tenía años utilizando Intel, tuve un Core 2 Quad Q6600, si no me equivoco, tuve un i7-3770K, y luego tuve un i7-6700K, y ese fue mi último CPU de Intel, por lo menos en un rig personal, hasta el día de hoy, que estamos cambiándonos al 12900K, porque desde ahí tuve el 1800X de AMD, luego tuve, creo que, el 3900X y luego, por supuesto, el 5900X. Por cierto, esta cajita, muy bonita y todo lo que quieran, pero es un quilombo de trabajar con ella, armarla, desarmarla. Es como que cuando está armada, todo bien, pero miren, para abrirla, cerrarla, un caos. De estas memorias RAM también hicimos un video dedicado que se los voy a dejar por acá arriba, pero son las Kingston Fury DDR5 de 5200 MHz. Vamos a utilizar 32 GB con dos slots de 16 GB cada uno. Debo admitir que me hubiera gustado poner memorias RGB en este caso, porque la PC va a tener un montón de RGB, pero creo que cuando me mandaron estas todavía no había ninguna memorias Fury RGB. Así que, gente de Kingston, si están viendo esto, y creo que están viendo, cuando tengan memorias RGB, tómenme a mí en cuenta porque quiero unas, o más bien, necesito unas, ya mismo. Y hablando de Kingston, miren esta locura que tenemos por acá. Esto que están viendo en pantalla, en principio, es el KC3000 y es una bestia de unidad de almacenamiento. En este caso, tiene además 2 terabytes. Imagínense que tiene hasta 7000 megabytes de lectura y escritura, lo cual es insano, literalmente. Y esto nos va a permitir aprovechar el Direct Storage cuando llegue y poder probar los juegos con esta tecnología, que va a ser increíble. Y sí, también tenemos al KC2500, que es una bestia por sí solo, pero al lado del otro es
lento, no sé cómo decirlo, pero básicamente lleva al límite la tecnología PCI Express 3.0, por lo cual va de lujo también. Y bien, para instalar estas locuras tenemos que por supuesto remover todos los cobertores que tiene la placa madre. Como les decía, esta placa tiene para 5 unidades M.2, es una locura. Aquí tenemos una, acá tenemos dos más y acá tenemos otras dos. Es demasiado, o sea, pueden tranquilamente no utilizar un disco duro tradicional jamás si tienen esta placa y tienen la plata para comprar todas las unidades M.2 que van acá. Pero bueno, aquí vamos a hacer algo curioso. Voy a poner la unidad más lenta, que en realidad es rapidísima porque, de nuevo, satura el PCI Express 3.0 al máximo, lo utiliza por completo. La vamos a poner arriba para que vaya más cerca del CPU, porque acá vamos a instalar nuestro sistema operativo. La unidad más rápida, que es generación 4, la voy a poner en un puerto que es obviamente generación 4, pero que no pasa por el CPU, sino por el chipset. ¿Por qué? Porque ahí quiero instalar todos los juegos y quiero aprovechar de nuevo, como les decía, la tecnología Direct Storage, y usualmente no mezclo los juegos en la misma unidad que va el sistema operativo, digamos. Muy bien, ponemos entonces la primera y cerramos. Esta placa madre tiene como un sistema especial, una trabita. A ver si la llegas a ver ahí, Salo. Se ve aquí. Esta trabita evita que tengamos como que atornillar esos tornillos más chiquititos que van en los M.2. Está buenísima. Y bueno, ponemos entonces el KC3000 en la parte de abajo. Lo ponemos también con la trabita que les venía diciendo, sin tener que atornillar absolutamente nada. Y listo. Siempre recuerden que cuando vayan a utilizar un disipador para los M.2, por favor, fíjense que no tenga un cobertor de plástico para proteger los thermal pads, porque si lo ponen con esto, no sé si se llega a quemar todo, pero no va a ser bueno para las temperaturas del CPU, de los M.2. Entonces, una vez que lo removemos, ponemos esto, atornillamos de vuelta los disipadores y con esto estamos listos para pasar al próximo paso, pero no sin antes darles algo que seguramente todos están esperando que haga. 3, 2, 1. Muy bueno, muy bueno. Bien, plastiquitos fuera. El próximo paso es entonces instalar el bracket para el water cooling. Y sí, vamos a utilizar un water cooling de la gente de MSI, obviamente. Ya les voy a hablar de él, pero lo que tienen que saber en este momento es que es compatible de fábrica con el socket 1700, LGA 1700. Para ello entonces, lo que hacemos es simplemente poner el bracket por acá atrás. Ahí está. Volteamos la placa madre y ponemos simplemente los standoffs y los tornillos. Es sumamente fácil. Este socket funciona básicamente como el 1151 y todos los anteriores, el 1200 de Intel. Simplemente que tiene es un poco más grande, digamos, porque obviamente los CPUs son un poquito más grandes. Bien, ahora sí dejemos esto temporalmente alejado y pasemos a hablar de la fuente. Que la fuente para mí fue una súper grata sorpresa. Y es que, a ver, MSI es una marca que se caracteriza por sus fuentes, pero entraron al mercado por la puerta grande, o gigante, diría yo, ya que sus fuentes están rankeadas en el tier A de PSU Cultist, que es básicamente lo mejor de lo mejor de lo mejor, con todas las protecciones y la mejor eficiencia. Y ojito, porque no es solamente este modelo el que está en tier A. Todos los modelos que sacaron de esta línea, que es la MAG AGF, todos están en tier A, así que muy bien ahí MSI. Obviamente que la fuente es 100% modular, en este caso tenemos el modelo de 850 watts 80 plus gold, y nada, la verdad es que incluso estéticamente está muy linda, minimalista pero muy linda. Bien, para este ensamble evidentemente vamos a colocar cables PCI Express para nuestra tarjeta gráfica. Vamos a colocar 3 cables PCI Express y sí, los vamos a utilizar los 3 en una sola gráfica. Necesitamos obviamente el cable de 24 pines que se conecta en dos partes, y vamos a necesitar dos cables para el CPU, uno y dos por acá arriba, y estamos listos para conectar la fuente. Y mientras colocamos la fuente, permítanme que les hable un poco del gabinete que vamos a utilizar. El Gungir 110R es un gabinete Mid-Tower ATX bastante compacto, a decir verdad, que tiene de fábrica 4 ventiladores ARGB incluidos. Es compatible con radiadores de hasta 360 milímetros, como el que utilizaremos el día de hoy. Tiene buen flujo de aire a pesar de ser relativamente cerrado por delante, ya que tiene tomas de aire arriba, abajo y a los costados. Y algo muy importante para mí, tiene USB tipo C en la parte frontal, cosa que yo en lo personal uso muchísimo con mi almacenamiento externo portátil.
Y mientras termino de atornillar la fuente, por supuesto poniendo el ventilador hacia abajo, porque abajo tenemos una buena toma de aire, les cuento que como el gabinete es compacto y no vamos a utilizar ningún disco duro tradicional, saqué los cage de los discos duros para que tengamos más espacio para los cables de la fuente. Pero bueno, sepan que el gabinete trae espacio para dos discos duros tradicionales, que también son compatibles por supuesto con SSD. Y además tenemos un espacio más para SSDs tradicionales del tipo SATA, así que espacio para almacenamiento no nos debería faltar. Ah, y de hecho acá tenemos en la parte frontal otro slot más para otro SSD en caso de que quieran tener hasta 4. Muy bien, el próximo paso sería entonces poner el water, que yo cometí, no sé si decir el error, pero la ambición de pedir un water de 360 milímetros, aun cuando el gabinete no tiene espacio para 360 milímetros en la parte superior. Así que vamos a tener que sacar todos los ventiladores de adelante, tener que remover uno que no vamos a utilizar, poner los otros dos en la parte de arriba y poner el water en la parte frontal con los tres ventiladores que tiene de fábrica, porque ya sabemos que no es lo mismo los ventiladores que se utilizan para flujo de aire que los que se utilizan para presión estática, que son los que vienen con directamente el water cooling, obviamente. Entonces, quiero ahorrarles un poco ese proceso porque si no, no vamos a terminar absolutamente nunca. Pero mientras les cuento un poquito acerca del water cooling de MSI, que la verdad está increíble. Y es que el MSI MPG Core Liquid K360, aparte de tener un nombre imposible de recordarse, tiene algo que no había visto antes en otro water cooling, o al menos en ninguno que yo haya tenido jamás en las manos. Y es que tiene un ventilador sobre la bomba. De hecho, es uno que vale como por dos porque tiene dos aspas distintas. ¿Cuál es la función? Bueno, las aspas grandes lo que hacen es tirar aire alrededor del water cooling para enfriar las VRM, cosa que usualmente los water cooling descuidan. Y las otras aspas tiran aire directamente a la bomba, lo cual es otra ayuda, digamos, al resto del water cooling, al resto del sistema de enfriamiento. Como ya les dije, es un water de 360 milímetros, por lo cual debería ser más que suficiente para nuestro 12900K. Aunque bueno, debo confesar que tengo mis dudas porque en las pocas pruebas que hice del 12900K, con el Noctua NHD15 llegamos a cero ahogamiento térmico con Cinebench en muy poquito tiempo. Así que este CPU es un reto para cualquier cooler. Vamos a ver si esta bestia se lo banca. Y bien, gente, ya instalamos el water cooling, ya pasamos los ventiladores a la parte de arriba, los que iban adelante los pasamos a la parte de arriba. Y ahora les puedo contar un poquito más acerca del gabinete, porque como no había trabajado con él, de hecho tampoco había trabajado con este water cooling, así que ahora les puedo decir un poquito más de feedback, digamos, habiendo trabajado con ellos. En primer lugar, el gabinete trae una controladora RGB que no había detallado al principio, que tiene espacio hasta para 6 ventiladores o 6 tiras de LED o 6 dispositivos RGB, específicamente ARGB de 3 pines. Está buenísimo porque ya los cables vienen ruteados, por lo menos los de los ventiladores que trae de fábrica, lo cual te ahorra un montonazo de tiempo de trabajo, digamos, de manejo de cables. Yo igual lo tuve que hacer porque los cambié de lugar, pero si vas a poner, por ejemplo, un radiador de 240 milímetros en la parte de arriba, no tendrías que manejar todos esos cables de RGB que son un caos. Y bueno, aquí ya te vienen instalados. Y además, los otros ventiladores que pusimos también los pudimos poner exactamente en el mismo controlador, por ende está todo centralizado, todo lo podemos manejar tanto desde el botón del gabinete para manejar RGB como, por ejemplo, desde la placa madre con el software de MSI si así lo quisiéramos. Otra cosa que ya había visto pero no había detallado, digamos, porque me había guiado por lo que estaba en la caja, es que el water cooling tiene una pantalla que es configurable. Yo pensaba que solamente tenía tipo el logo de MSI en RGB, pero no, es una pantalla totalmente configurable, así que seguramente ahora cuando lo encendamos la vamos a ver en todo su esplendor. Y por último, una cosa que también me di cuenta tarde, es que el controlador RGB lleva un conector del tipo SATA para darle energía, por ende tuve que sacar la fuente, conectar el controlador y volverla a poner. No me llevó más de 2 minutos y esto es totalmente culpa mía por no averiguar antes, pero bueno, un recordatorio de que siempre vean qué cables necesitan antes de asumir nada y poner simplemente los que crean, y nada, les puede costar un rato más de trabajo. Pero bueno, ahí está ya instalada la placa madre. Fíjense que pasé varios de los cables ya para adelante para ir adelantando trabajo, cosa que yo siempre recomiendo hacer. Por ejemplo, el cable de 24 pines, el cable de 8 pines del CPU que va por acá arriba, siempre conviene pasarlo antes de tiempo, antes de poner la placa para... Vieron que algunos gabinetes, por ejemplo, no tienen espacio arriba para pasar todo de forma muy cómoda. Entonces, si los pasan antes, siempre se ahorran ese trabajo luego, digamos. Otra cosa que yo siempre digo, recuerdo y recomiendo una y mil veces, es que pongan siempre todos los tornillos de la placa madre, no dejen ni uno por fuera. A veces uno piensa, no hace falta, y si lo analizamos, capaz que no hace falta. Pero ante la duda, sobre todo si tenemos una placa súper pesada, una placa de video súper pesada como la que vamos a poner hoy, conviene poner todos los tornillos porque digamos que la placa madre sostiene
todo el resto de nuestra PC y no ponerle todos los tornillos, sabiendo que los tenemos además, es una tontería a mi criterio. Bien, finalmente sacamos entonces la tapa del water. Ven que tenemos, por supuesto, pasta térmica preaplicada. Si ustedes quieren pueden cambiarla por otra. Yo no la voy a cambiar, me parece que así va a estar más que bien. Y ahora simplemente vamos a voltear esto. Lo vamos a poner en la dirección correcta, que en realidad debería poder ser cualquiera, si lo vemos de esta forma, porque debería poderse cambiar digitalmente. Simplemente apoyamos y atornillamos. Y ahora simplemente vamos apretando la bomba, digamos, como siempre, en cruz para asegurarnos que la pasta térmica queda bien distribuida, especialmente con CPUs de la 12ª generación, que son un poquito más grandes que el resto. Entonces siempre, siempre, siempre apretemos a modo de cruz. De esta forma nos evitamos cualquier tipo de inconveniente. Bueno, la verdad no sé si quedó en la posición correcta. Cuando lo encienda veremos si se puede cambiar en caso de que haya quedado invertido. Pero ahora ya lo único que nos falta es, primero, retirar este plastiquito de la pantalla a la cuenta de 3, 2, 1. Y por supuesto, poner el cobertor de la bomba, que es totalmente magnético, y ahí ya está. Y sacamos también su respectivo plastiquito en 3, 2, 1. Es una bestia esto, es gigante. Creo que como conjunto nunca había instalado una bomba tan grande como esta. Esperemos que rinda igual de lo grande que es. Bien, finalmente instalamos el cable de 24 pines. Sí, este es otro motivo por el que deben poner todos los tornillos, para poder hacer presión tranquilos cuando pongan los cables, porque si no los ponen, se dobla un montón la placa madre y no conviene en lo absoluto. Y voy a instalar yo, fuera de cámara, el cable de 8 pines y voy a tratar de organizar un poquito los cables del cooler, porque tiene un montonazo de cables como todos los water cooling RGB. Una vez que haga eso, volvemos en 3, 2, 1. Y bien, gente, ¿qué les pareció? No se atrevan a decir absolutamente nada malo de mi manejo de cables, porque hay 800 millones de cables acá. El water cooling solo trae como, no sé, 7 cables, más los cables de los ventiladores. Son 6 ventiladores, cada uno tiene 2 cables, son 12 cables en total, solamente en los ventiladores. Más, bueno, toda la fuente, absolutamente todo. Así que yo creo que de por sí hice un muy buen trabajo. Y ya ustedes saben qué es lo que le falta a esta PC. Sí, señor, ya la vieron al principio del video. Es la RTX 3080 Supreme X de 12 GB de VRAM. Tal como dije con el CPU, ¿qué puedo decir de esta belleza de placa que no haya dicho ya en el video dedicado que le hicimos? Si bien no tiene mucho sentido el lanzamiento de esta GPU como tal, la placa es indiscutiblemente increíble. Y los 12 GB de VRAM sí que hacen una diferencia importante al momento de jugar, especialmente en juegos que requieren alocar más de los 10 GB que trae la 3080 común. Y bueno, estéticamente, y corríjanme ustedes en los comentarios si me equivoco, creo que ninguna placa de la serie 30 le llega ni a los talones. Marico, no cabe. No cabe la placa. Corta. Y bien, gente, 24 horas han pasado desde la debacle de ayer y esto es lo que pasa básicamente cuando no planifican un ensamble. Y me alegra, entre comillas, que haya pasado esto, porque si bien no voy a poder utilizar esta placa acá, porque literalmente no hay forma, no hay forma ni manera de hacerla entrar acá, me alegra porque esto es algo que nunca me había ocurrido en el canal y que de lo que nunca habíamos podido hablar. Entonces, nada, ténganlo en cuenta porque yo pude solucionarlo, tengo la suerte de, vamos a ver cómo lo resuelvo y hacer algo, pero quizás ustedes ponen un montón de esfuerzo comprando los componentes porque quizás se enamoran de un gabinete y no piensan que hay algo que no pueda ser compatible y terminan con algo que por ahí no les sirve. ¿Cómo lo resolvimos nosotros? Bueno, finalmente no vamos a utilizar esta placa, sino que tenemos a esta salvadora. Esta que está por acá es la MSI RTX 3080 también, la Gaming X-Trio de 10 GB. Esta es la PC que yo tenía actualmente en una de las PCs que tengo en mi casa, porque tengo dos, y la saqué para completar este proyecto. La voy a dejar ahí, no lo sé. Es probable que luego cambiemos el gabinete y busquemos algo más grande, quizás seguramente con la gente de MSI, pero por lo menos vamos a poder resolver. Y ojo, por poquitos milímetros, porque esta placa es apenas unos milímetros más chica que la Supreme X. Vamos a ver cómo entra, o sea, miren cómo queda
Ahí va, tiene que entrar inclinada porque si no es imposible. Y ahí está. No la quiero ni soltar antes de poner los tornillos porque, de nuevo, es una placa súper, súper pesada. Lo que sí voy a utilizar, y aprovechando que lo tenemos por acá y mencionarlo y mostrarlo, es el soporte para la GPU que trae la Supreme X, que está buenísimo y que, de nuevo, para esta placa también está bastante útil porque es súper, súper grande y pesada. Colocamos los cables primero. 1, 2 y 3. Esto lo escondemos por acá, luego tiramos bien los cables desde atrás y ahora sí ponemos esto, asegurándonos por supuesto de no interrumpir en absoluto el flujo de aire o el ventilador directamente más bien. Y ahí estamos ya con nuestro ensamble terminado, la GPU está, todo no se mueve ni a palos acá. Y nada, ahora sí me toca mostrarles cómo queda esta PC armada y encendida a la cuenta de 3, 2, 1... Y bien, gente, ¿qué se pensaban? ¿Que me iba a guardar lo mejor para mí solito? Yo no soy así de malo. Vamos, 3, 2, 1. Y queda uno más. Vamos, 3, 2, 1. Ahí vamos, ahí vamos. El primero estuvo mejor que el segundo. Y bueno, ya vamos a terminar este video. Lo último que les quería mostrar era el rendimiento del water cooling con el 12900K porque este CPU es una bomba literalmente. Con el Noctua NHD15 llegaba a 100 grados, hacía thermal throttling en pocos minutos en un sistema abierto. Acá lo tenemos en un gabinete cerrado y tenemos un máximo de 96 grados y ya lleva como 6, 7 minutos haciendo la prueba de Cinebench R23 en loop. ¿No son las mejores temperaturas? No, quizás no. Pero de nuevo, estamos en un gabinete cerrado, un gabinete chiquitito y aún así no estamos haciendo thermal throttling, lo cual es un muy buen indicativo porque recuerden que un CPU como este nunca lo estresamos de esta forma en la vida real, salvo en tareas muy muy específicas y casi nunca es por esta cantidad de tiempo. Así que para mí está bastante bien el rendimiento, además que se ve súper súper bien. Déjenme por supuesto saber ustedes qué piensan en los comentarios y nada, déjenme saber qué les pareció el armado. ¿Vieron la secuencia que les mandé antes? Estuvo muy bueno, en fin, gente, como siempre, muchas gracias por habernos visto. Gracias a la gente de MSI y de Kingston por enviarnos todas estas piezas para armar esta PC. Sin ellos no hubiera sido posible este ensamble. Y como siempre, será hasta la próxima.